Mientras la falange americana, llegada a Nicaragua en julio de 1855 al mando de William Walker, empieza a dar sus primeros pasos de lo que sería su avasallante accionar en esas tierras, en Costa Rica empieza a surgir la figura que meses después los va a enfrentar con decisión: el presidente de la aún naciente república, Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito, como lo llaman los costarricenses. Efectivamente, pocos meses después del arribo de los filibusteros estadounidenses a tierras nicaragüenses, Juan Rafael Mora va a tomar su más importante decisión como estadista y una de las más importantes que se haya tomado para la pervivencia de este país. Va a enfrentarse a las ambiciones y propósitos de William Walker, declarando la lucha contra los filibusteros. ¿Qué designios vio don Juan Rafael Mora para dar ese trascendental, aunque doloroso, paso? Vio muy temprano que detrás de Walker había muchas cosas. En primer lugar, esa doctrina, llamémosla así, del destino manifiesto, que tenía la visión religiosa del pueblo de Estados Unidos de querer cubrir de un extremo a otro el nuevo continente. En segundo lugar, la doctrina de Monroe de 1823, que quería impedir a toda costa que Europa tuviera una presencia en estas regiones. Había detrás los intereses económicos de banqueros y grandes capitalistas de entonces que estaban haciendo oro en polvo, trasladando gentes de la costa del Atlántico de Estados Unidos a California, en donde acababa de descubrirse el oro a través de la vía del tránsito. Había también la herencia de la Guerra de México, y lo que sale de ahí es el filibusterismo. El presidente Mora no se confunde, él sabe la dimensión gigante del adversario que tiene al frente. Y esta memoria costarricense, que es un poco, no sé cómo llamarla, así que es un poco díscola, pregunta por algo que es curioso. Nuestro máximo héroe, el visionario, el hombre que sí vio el peligro filibustero, el que condujo al pueblo costarricense, el que llevó al ejército costarricense allá a Nicaragua. 3 años después de la rendición de Walker, tres años y unos meses después, moría fusilado en Punta Arenas. Como lo ha señalado el historiador, don Juanito murió de manera trágica en Punta Arenas. Pero antes de llegar a ese episodio de la historia costarricense, vamos a conocer un poco más de la figura de don Juan Rafael Mora Porras. Nacido en 1814, Juan Rafael Mora Porras, desde muy joven, se ha dedicado con éxito a los negocios. Abarrotes, mercadería, compra y venta de tierras, minería y más adelante el café y la caña de azúcar. Con sucesivas reelecciones, Mora ocupa la presidencia de Costa Rica de 1849 a 1859. Los viajeros lo describen muchas veces en mangas de camisa, en su negocio o en las peleas de gallos, en las que apuesta por igual con peones y comerciantes. Decidido y valiente, también es francamente duro en el trato con sus adversarios y enemigos políticos. Juan Rafael Mora no va a la escuela, aprende las primeras letras nada más. Pero es un hombre curtido en la vida, que ha hecho viajes en barcos de vela, que lo han llevado a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Ecuador, a Colombia, a Perú y a Chile. Es el primer jefe de Estado trotamundos que tiene Costa Rica. Él llega a la jefatura de Estado con una visión propia del mundo y sabe rodearse por personas de una extraordinaria clarividencia. Bajo su administración se inaugura el primer teatro formal. Se organiza el alumbrado de la ciudad de San José.
se construyen los edificios para la Universidad de Santo Tomás, el Palacio Nacional, la Fábrica Nacional de Licores y el Hospital San Juan de Dios. Pero en adelante le tocará vivir los años más gloriosos y a la vez los más dramáticos de la historia de Costa Rica, con un final para él de tono absolutamente trágico. Se puede afirmar que por su voluntad inquebrantable de enfrentar el filibusterismo, Juan Rafael Mora fue el principal antagonista de William Walker, su más claro y frontal antagonista. Antes de la llegada de Walker a Nicaragua, la ciudad de Granada había sido escenario de una encarnizada y larga lucha entre conservadores y liberales. Los liberales tratando empecinadamente de tomarla, los conservadores y los granadinos en general defendiéndola obstinadamente. Los liberales se quedaron más de 8 meses sitiando la ciudad sin alcanzar progreso. Todos los días eran parecidos. Durante unas horas se disparaba contra el adversario. Se repelían los contraataques. Se incendiaban algunas casas. Luego el cese del fuego para recoger heridos y cadáveres. Al día siguiente, todo volvía a empezar. Finalmente, los liberales terminaron por retirarse. Pero antes, los conservadores tomaron la iniciativa. Con el general Ponciano Corral al frente, tomaron el río San Juan y posteriormente tomaron San Juan del Sur y Rivas. Sí, los conservadores estaban en Rivas cuando se dio la batalla de 1855, ya con la participación de Walker y sus huestes aliados a los liberales, como quedó reseñado. Si bien Walker perdió esa primera batalla en Rivas, después de su huida pudo volver con relativa facilidad a la ciudad de León. Allí reorganizó su ejército. Días después se dirigió a San Juan del Sur, tomando esa población. Permaneció allí durante más de un mes planeando su estrategia. Entretanto, le llegaron refuerzos a través de la vía del tránsito. Los defensores de Granada esperaban el ataque de Walker y lo esperaban por el lado de León. Pero en una hábil maniobra, Walker les robó la vuelta. Llegó al puerto de la Virgen y a través del lago se dirigió a Granada, tomando la ciudad por sorpresa mientras sus habitantes dormían. Granada, con la navegación del río San Juan, era un sitio a donde venían del norte, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, los cargamentos que se embarcaban en esta ciudad y salían hacia el Caribe por el lago de Nicaragua y el río San Juan, adquiriendo un gran valor como un puerto lacustre. Entonces creo que esos son elementos que llevaron a William Walker a considerar Granada, además de ser una de las ciudades más importantes junto con León, como un sitio para asentar su poder político. Desembarca un poco más hacia el norte de la ciudad, donde está ubicado el antiguo muelle o puerto, que es al norte del actual puerto. De noche entraron las huestes del filibustero William Walker por ese sector, sorprendiendo a los granadinos, quienes se encontraban dormidos. Ante la sorpresiva toma de Granada, Ponciano Corral, jefe del ejército conservador, se ve obligado a firmar un acuerdo de paz con Walker, quien lo convence de que lo animan propósitos conciliatorios.
A su vez, el leonés Patricio Rivas, gran aliado de Walker, asciende al cargo de presidente provisorio. El diplomático estadounidense en Granada, John H. Wheeler, se apresuró a reconocer ese gobierno. Acompañado por su hermano José Joaquín Mora y por su cuñado el general José María Cañas, apoyos fundamentales en su gestión política y militar, el presidente Mora se entera que Walker ha tomado la Virgen, el Lago y Granada. Cuando se lo proponía, Walker era un hombre sumamente convincente. Así fue como los que adversaban con las armas a Walker, especialmente Ponciano Corral, terminaron seducidos ante sus promesas de establecer un gobierno conciliatorio. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que todo era un engaño. Entonces Ponciano Corral pidió auxilio en Honduras. Walker descubrió esa acción y lo hizo preso. ¡Suelten a Ponciano! ¡No lo mate! ¡Por lo que usted más quiera! ¡Por favor, perdónenlo! ¡No me lo fusile! ¡No mate a mi papá, por favor! ¡Ponciano es inocente! ¡No, por favor, perdónenlo! ¡Por la familia de Corral le solicitó clemencia, pero Walker se mostró frío e inhumano y lo envió ante el pelotón de fusilamiento en la Plaza Mayor de Granada. Eliminado su contendor, Ponciano Corral, Walker se convierte en jefe del ejército de Nicaragua. La situación se agravó tras un decreto emitido a finales de noviembre que estimulaba el asentamiento de estadounidenses en Nicaragua con el fin de incrementar la falange filibustera. William Walker piensa que él sí está en capacidad de unir Centroamérica y simultáneamente él está en capacidad de darle un proyecto civilizatorio a este país, a este país centroamericano. Y este proyecto civilizatorio va a tener dos componentes fundamentales. La base del proyecto será economías de plantación sustentadas en la esclavitud y la locomotora del proyecto, lo que le va a dar dinamismo, empuje, pujanza al proyecto va a ser, como lo dice literalmente a lo largo de su guerra en Nicaragua, como lo dijo en tantos discursos, la introducción del elemento americano. Con la toma de la ciudad de Granada y del lago, y por su condición de jefe del ejército de Nicaragua, fue fácil para Walker y sus filibusteros adentrarse en el río San Juan y tener un dominio tácito sobre la vía del tránsito, su anhelado camino de pertrechos, armas y hombres. ¿Cómo puede ser que haya tenido una visión, un orden de comprensión de la geopolítica del momento sin los medios de comunicación de hoy? Verdaderamente sus diplomáticos le han informado de las intenciones, de las publicaciones que se hacen en Boston, en Nueva York, en Nueva Orleans, reclutando gente para la vía accesoria del tránsito. Pero de todas maneras, no solo tiene la visión, sino que hay intuición de político patriota, hay amor por su país, definitivamente, y hay consejo. La administración de Juan Rafael Mora enfrentó el peligro filibustero primero por la vía diplomática. Luis Molina, representante costarricense en Washington, destacó la importancia geoestratégica ante los embajadores de Gran Bretaña, Francia y España. A la vez, consiguió que el presidente de Estados Unidos condenara públicamente la empresa de Walker. El embajador costarricense en Washington, Luis Molina Bedoya, mantiene desde siempre en su gestión una constante presencia ante el gobierno estadounidense, llamando la atención respecto a las acciones que ciudadanos estadounidenses están realizando en contra de países centroamericanos. Pero en términos generales, no vemos que el gobierno estadounidense haya emprendido acciones claras, definitivas, contundentes que impidieran o bloquearan este tipo de acciones. Tenemos que pensar que la segunda mitad del siglo XIX es como el periodo de definición de las naciones y de los estados nacionales, como nosotros los entendemos hoy en día.
Entonces, los mismos Estados Unidos tienen sus aciertos y desaciertos políticos y diplomáticos. Así, advertido a tiempo por nuestro canciller y por nuestro representante diplomático en Washington, don Juan Rafael Mora entiende desde el principio la gravedad de la situación y piensa que debe tomar decisiones firmes que necesariamente afectarán dramáticamente el porvenir inmediato de Costa Rica. A partir del 20 de noviembre de 1855, se podría afirmar que es claro que Juan Rafael Mora ve esa guerra como algo inevitable. Mora, otros miembros de la élite costarricense no están de acuerdo. Si no hubiera sido por esta decisión de defender a Costa Rica, nosotros hubiéramos caído bajo las huestes filibusteras. Y lo que hubiera hecho Walker era hacer lo mismo que hizo en Nicaragua, implantar la esclavitud, y con un gran poder. Se puede afirmar que por su voluntad inquebrantable de enfrentar el filibusterismo, Juan Rafael Mora fue el principal antagonista de William Walker, su más claro y frontal antagonista. Documentos publicados como explicación al derrocamiento de Juan Rafael Mora y también como justificación a su fusilamiento en 1860, redactados por algunos de sus más acérrimos enemigos, que plantearon que había en don Juan Rafael un interés personal en hacer la guerra. Se puede hablar de una agenda que manejaba Juan Rafael Mora, la agenda oculta que puede tener un gobernante y que lo lleva a él a lanzar al país a la guerra. Pero lo que sí era también real era que existían los filibusteros. Y la verdadera causa parece haber sido una cuestión de límites. El límite con Nicaragua era una cosa tan lejana para los campesinos del Valle Central que no podía ser algo que llamara a la participación de ninguna manera. Perdón, autoritario sí, pero se necesitaba un don de mando, un hombre con la suficiente gallardía para convencernos y llevarnos, porque si lo comenzamos a discutir a la costarricense, ahí estaríamos reuniéndonos todavía en el Estadio Nacional a ver si vamos. Construir un canal, eso era una aspiración que venía desde antes, ya desde fines de la colonia, se habla de la importancia geoestratégica del río San Juan y de la posibilidad de tener ahí un canal. Yo creo que ahí se conjugan los intereses tanto externos como las aspiraciones a ser una figura de gran relevo a nivel centroamericano que tenía Juan Rafael Mora. Para ese momento la vía del tránsito había probado ser un acierto. Recordemos que las exportaciones de café están vía Chile, o sea, hay que ir de Costa Rica, darle toda la vuelta a América del Sur para ir a Europa. En ese momento, el peligro sobre la vía del tránsito era real. Por lo tanto, se puede afirmar que cualquier peligro sobre esa vía, dada su cercanía con Costa Rica, era inevitablemente un peligro para el país. También es muy importante rescatar que estaba muy claro para el círculo político, Juan Rafael y las otras personas cercanas que lo rodeaban, que esa vía del tránsito, al ser objeto de tanta codicia y rivalidad por diferentes países y actores, el negocio, el mismo negocio del canal, que era muy importante para realmente mantener la soberanía nacional, de alguna manera controlar o ponerlo bajo una jurisdicción centroamericana. El historiador nicaragüense Bolaños Geyer afirma que la posición de Juan Rafael Mora fue la siguiente: dejó que los nicaragüenses se desangraran un poco. Cuando vio que Walker ya empezaba a tener éxito, empezó a preocuparse. Pero su preocupación no llegó a más mientras no se hubiera recolectado la cosecha de café, que era, digamos, fin de 1855, principios de 1856. A pesar de la discusión en torno a esa decisión de Mora, que ha perdurado por años, lo que no se puede ocultar, lo que no se puede discutir ni poner en duda, era la presencia real de los filibusteros. Esa era la gran realidad. Allí estaban los filibusteros. Es una decisión que se ha querido enturbiar ahora. Se ha pedido decir que no, que había otros intereses.
Puede haber otros intereses, pero eso no quita que la, lo principal decisión de don Juan Rafael Mora y del grupo que estaba viendo lo que estaba pasando era defender Costa Rica. Independientemente de las razones que tuviera Juan Rafael Mora Porras para enfrentar a los filibusteros, hay otra pregunta que cabría hacerse. ¿Estaba Costa Rica preparada para hacer frente a un enfrentamiento militar? Desde el punto de vista científico, uno no puede separar las condiciones o el potencial económico de un país de su potencial militar, y esto es importante tenerlo presente. Entonces, durante la colonia realmente no había habido aquí grandes conflictos que obligaran al país a tener un gran ejército. Los conflictos que se presentan después de la independencia, que los hubo, como la Guerra de la Liga y estas, en realidad fueron, desde el punto de vista militar, más bien escaramuzas. Para cuando el presidente Mora se reelige en 1853, se inició un verdadero proceso de profesionalización del ejército costarricense. Cuando los ingleses descartan el protectorado, el darnos a nosotros, asumirnos como un protectorado, los costarricenses y el gobierno en particular se da cuenta de que hay que armarse, porque ni ingleses ni otra potencia nos va a defender de cualquier ataque externo que podamos tener. Modernizar el ejército obviamente fue una de las preocupaciones de él, porque creo que siempre estaba pendiente, como una espada de Damocles, el problema de los límites. Para 1850 había un estatuto militar, el quinto si no me equivoco, que establecía un ejército de operaciones y una guardia nacional, que era un ejército de reserva, ¿verdad? Estaba configurado de una manera que permitía que sus componentes siguieran perteneciendo a las fuerzas productivas. El número de efectivos se elevó de 2.800 en 1830 a 5.000 en 1850 y un poco más de 7.000 en 1854. El empleo de instructores europeos contribuyó a mejorar el adiestramiento y la disciplina, y se amplió y modernizó el armamento. En 1854 y 1855, cumpliendo órdenes del gobierno de Costa Rica, el comerciante alemán Wallerstein embarcó pólvora para cañones y rifles, balas, tubos, fulminantes, metrallas, llaves de fusil, rifles mini y cañones, además de bayonetas, carretas de transporte, sillas y arneses para los caballos. Contribuyeron en ese proceso ciudadanos extranjeros de origen europeo, sobre lo cual también han empezado a aparecer ahora investigaciones y publicaciones. Entonces, se puede decir que hubo un enorme esfuerzo, dadas las proporciones de población y el potencial económico del país, para construir, antes de los sucesos de la guerra, un ejército. Valga la pena señalar acá que aún antes de los pasos que diera el gobierno de don Juanito para ir conformando y armando un ejército, en los años anteriores se forma una escuela musical muy ligada a las bandas militares, que se encargaba de formar, entre otros, a los ordenanzas. El Estado asume el compromiso con las bandas, puesto que les nombra un primer maestro que va a enseñar. Y este maestro es José Martínez, un músico español que vivía en Guatemala. Él entonces organiza aquí en San José como una especie de academia e invita a músicos, a jóvenes músicos de diferentes partes del país. Uno de estos jóvenes músicos fue Juan Santa María, que durante 3 años recibió clases de tambor y de clarín. O sea que él iba a ser una persona fundamental para los toques de ordenanza, porque los clarines y los tambores son los encargados de hacer los toques de ordenanza.
que se puede afirmar que Mora es un tipo visionario, pero no basta con decir eso. Eso me parece sumamente importante agregarlo. Él, ve las, él no solo ve y quiere, sino además puede. Él puede. Luego de su control tácito sobre la vía del tránsito, Walker puso sus ojos en Costa Rica. Seguramente no tenía pensado invadirla todavía, pues le restaba afianzar mejor su posición en Nicaragua. Sin embargo, para ganar popularidad y desviar la atención de sus enemigos en aquel país, decidió hacer un reclamo informal de la provincia de Guanacaste. En una actitud por demás provocativa, Walker comenzó a dar salvoconductos para que los nicaragüenses pudiesen ingresar a Guanacaste, documentos que solo podía otorgar el gobierno de Costa Rica. De las primeras reacciones del presidente Mora es ir y alertar a la Iglesia Católica. Sabe el efecto de convocatoria y de movilización que puede tener el nuevo obispo Anselmo Llorente y la Fuente, y comienza a articular una alianza estratégica de lo mejor del país en contra de esa amenaza. Él emite una carta pastoral justamente sobre la campaña para, digamos así, quitar, suprimir y hasta suavizar aquellas visiones, porque las había contrarias a la acción bélica y a la acción política. Encendida la discordia en la vecina República de Nicaragua, excitados los ánimos hasta el frenesí, ciegos de odio y devorados por la ponzoñosa venganza, llamaron a una banda de forajidos, heces corrompidas de otras naciones, a favor de la dislocación social de aquel desgraciado país. Los advenedizos se encuentran bien pronto dueños y señores de él, y no contentos con la pesa, extienden sobre nuestro suelo su ávida mirada. Enemigos encarnizados de nuestra religión santa que profesamos. ¿Qué será de nuestros templos, de nuestros altares y de nuestra ley? Cuando llegue la ocasión de pelear contra los enemigos que nos amenazan, Dios estará en nuestro favor. Pero no todos los representantes del clero católico se manifestaron en contra de la presencia de Walker. En Nicaragua, esta posición es diferente. Un claro ejemplo es el cura de Granada, el padre Agustín Vigil. Como decía el padre Agustín Vigil, que hay que decirlo también, terrible por cierto, en una homilía, dice: bendito sea Dios porque ha venido el ángel tutelar del norte, el predestinado de los ojos grises. Así le dice en una memorable homilía que le da una bienvenida el padre Vigil a William Walker. La actitud del padre Vigil, en un principio, le abrió muchas puertas a Walker, quien supo aprovechar muy bien las circunstancias. En un principio Walker fue muy bien recibido, hubo gente que lo apoyó, y por eso incluso Walker nombró como su representante y fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, y el Costa Rica tuvo que reclamar esta presencia de Vigil, del padre Vigil, en los Estados Unidos. Y hubo clero que sí lo apoyó, que sí apoyó a Walker. Y tal vez, digo, yo siendo benévolo, pues le inspiraba pues que un poco de haber visto la barbarie de nuestra guerra intestina, creía que este podía ser el salvador. Pero le ha caído una losa de desprestigio a este hombre, y este hombre se inventó de que él estuvo en la proclamación el día que tomó presidencia Walker, que estuvo en el acto y que lo bendijo. Todo eso fue falso. Ya se había ido este hombre. Vergonzoso, se arrepintió, vio que lo iban a matar, ¿verdad? ¿Vio? Pero fue un hombre también que en momentos especiales sirvió de mediador. Costarricenses, la paz. Esa paz venturosa que unida nuestra valerosa perseverancia,
está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos condenados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya donde hoy están, con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia. Necesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros. Alerta, pues, costarricenses. No interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Aquí no encontrarán jamás los invasores partidos, espías ni traidores. ¡Ay del nacional o extranjero que intente seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos! Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos, resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman, y a exterminar hasta el último de sus enemigos. Juan Rafael Mora, San José, noviembre 20 de 1855. De aquí en adelante, la vía del tránsito vuelve a ser protagonista de esta historia. Es el sitio de encuentro inevitable. A principios de 1856, el gobierno provisorio de Patricio Rivas, por disposición directa de William Walker, revocó la concesión a la Compañía Accesoria del Tránsito, propiedad de Cornelius Vanderbilt, y se la concedió a partidarios políticos suyos. ¿El propósito? Además de hacer un muy buen negocio, se le facilitaba el ingreso de pertrechos, armas y hombres para la causa filibustera. En febrero de 1856, el gobierno de Nicaragua envía al coronel Schlesinger a Costa Rica para bastantear de primera mano en qué posición está el gobierno de este país. Este húngaro había participado en el movimiento antiespañol, había apoyado a cubanos contra los españoles. Walker recibe esa información y se le considera un buen militar. Schlesinger es expulsado de Punta Arenas, pero eso le va a permitir a Schlesinger conocer Guanacaste. Luego de su expulsión, Schlesinger envía una amenazadora carta al canciller Joaquín Bernardo Calvo, diciendo, entre otras cosas, que Guanacaste es territorio de Nicaragua, ocupado por Costa Rica, y que su gobierno hará sentir su poder al gobierno costarricense, así como a los otros gobiernos que no admitan las relaciones amigables que el gobierno de Nicaragua ha procurado cultivar. El presidente Mora ya no esperó a más. Convocó al Congreso Constitucional para ver asuntos de tanta gravedad. El Congreso autoriza a Mora para que lleve las armas a Nicaragua, con el propósito de defender a sus habitantes de la opresión de los filibusteros. Enseguida, Mora firma un decreto para levantar el ejército de 7.000 a 9.000 hombres, con el propósito de acudir en defensa de la patria. Mucha gente pensó que lo que don Juanito estaba tratando de hacer, eso sí era una locura e incluso una tontería, que cómo Costa Rica se iba a meter en esas cosas. Es ahí donde yo diría que es interesante considerar que, a diferencia de Nicaragua, en donde había habido grandes dificultades para desarrollar un Estado, en Costa Rica, asociado al café y asociado a otros factores, definitivamente Juan Rafael Mora se propuso hacer algo que efectivamente se podía hacer, dado el nivel de maduración del Estado costarricense. Posteriormente, Juan Rafael Mora firma un decreto desconociendo por completo al gobierno provisorio de Nicaragua, creado allí por los aventureros que lo dominan. Finalmente,
ordena levantar un empréstito para proveer los gastos de la guerra en defensa de la independencia de Costa Rica y de toda la América Central. El empréstito suscrito alcanzó la suma de 100 mil pesos. Juan Rafael Mora es capaz de pensar, de decir y de actuar, porque es que una cosa es decir y otra cosa es hacer. De actuar diciendo, señores, estos señores hay que irlos a sacar y yo los voy a ir a sacar.